te unirías en la batalla con nosotros, los resultados serían otros. ¿Acaso eres Alan Calvert, el escritor de World of Dragons? Esto es un collar que brilla ante la presencia de Dios. Veo que hay una hermosa luz entre tanta oscuridad. Luke dice que una de las deidades está encerrada en el promontorio. Ethan Jaeger. Qué bueno volverte a ver. ¿Acaso eres Alan Calvert, el escritor de World of Dragons? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Son mis aposentos. O sea lo que sea, es horrible. Gracias. ¿Acaso esta es una especie de castigo? Estaba salvando el mundo y de pronto estoy aquí, al lado de un escritor mediocre. Oye, lo siento, Alan. No creo que seas mediocre, solo ingenuo. Creo que el mundo va a llegar a su fin. Por lo menos espero que el whisky sea real. ¿Crees que soy tan malo? Tuve que tragarme toda tu obra completa, publicada y no publicada. Y para serte honesto, World of Dragon no está dentro de mi top 10. Y con todo respeto. ¿En serio no te gustó ningún capítulo? ¿Ni siquiera Atrapados en el Purgatorio? ¿Qué tal? ¿Recuerdas tus buenos momentos? Demasiado melodrama. Y luego te pones tú como el narrador y bla, bla, bla. Entiendo que no fui muy creativo. En pocas palabras, tu libro apesta. Entiendo que lo detestes tanto. Después de todo, cambiaste el libro cuando era pequeño. ¿Qué? ¿Ya no recuerdas? Cuando el que debió salir del purgatorio era Dark Creator y no tú. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Dios? ¡Dios! ¡Has vuelto! Lo que dije de World of Dragon no es cierto, y este lugar es hermoso. Sí. Eso de arrodillarse siempre me puso incómodo. Es más, no me digas Dios, solo dime Alan. ¿Alan? Sí.
creo que necesito otro trago. Y tan sorprendido. Por lo menos hubieras traído una ofrenda a tu maestro. Pero tú, ¿a qué has venido acá? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué vienes a mis terrenos? No sé por dónde empezar. Creitor, ¿eres una de las deidades? Desde el momento que nací. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace miles, miles de años. Ha pasado mucho tiempo de eso. Pero eso no es lo que tú quieres saber. Ni mi origen, ni nada. ¿Para qué te soy importante? ¿Cómo es que estás con vida? La verdad, no lo sé. Después que destruyeron mi cuerpo, las sombras simplemente me la regresaron a para sí aquí en el purgatorio, sin poder salir. Pero no puedo contestarte esa pregunta. Como me ves, he regresado, pero no puedo salir de acá. Pero eso no puede ser posible. Se supone que Spectre te mató en nuestra última batalla. Se supone que sí. Pero la oscuridad, al momento de regresar al purgatorio, no sé qué pasó. Me trajo tal como me ves, completo. No puedo confiar en ti. Somos enemigos. Ni yo tampoco. Tampoco es necesario que me sigas apuntando. ¿Sabes que si hubiera hecho algo, no hubiera quedado ni siquiera conmigo? ¿Por qué no sales de aquí? Porque no es sencillo. Tendría que dejar de contar una historia. ¿Qué pasó hace poco? Algo que yo tampoco no entendí. ¿Qué has hecho? He estado viajando, andando en las redes sociales, subiendo fotos de gatos. Me inscribí en Arshav. ¿Usas filtros de perrito, en serio? Estuve haciendo algunos títulos, algunos libros, como Revolución, y no he estado funcionando. Revolución, World of Drought. Los títulos no son lo tuyo, ¿verdad? Tienes razón. ¿Por qué decidiste tomar la forma de Alan? Me gusta estar en primera fila. Eso de ocultarme a simple vista. Diva. Eso de actuar. Es divertido. Sí. Digamos que tu actuación es digna de un Oscar. Pero, ¿cómo hiciste para que nadie se diera cuenta? Y por cierto, ¿dónde está ese collar que brilla ante tu presencia? ¿Te refieres a este? Sí, Ethan la tuvo. Y yo la tuve también cuando se la robé a los celestiales. Pero... ¿viste? Lo apagué. Debo ocultarlo. No te imaginas dónde he estado metido todo este tiempo. No me importa dónde hayas estado metido, ni lo que hayas hecho con esos plebeyos. Vayamos a lo importante, ¿quieres? Está bien. Tú lo ves todo. Lo sabes todo. Sabes lo basura que he sido estos dos últimos años. Supongo que estás aquí para enfrentar al Devorador. ¿Sabes cuál es la creación más fabulosa de los humanos? La música,
el queso, el vino. No puedo imaginar tanta delicia reunida. Y la música es mágica. Espero que tú y yo podamos compartir algo de esa magia y culminemos con lo que empecé hace algunos meses. ¿De qué estamos hablando? De esto. Vamos, Itam. ¿Por qué caminas tan despacio y tan atrás? ¿Acaso me tienes miedo? No, si no es que tengo que protegerme. Pero si sabes quién soy, soy Dark Creator. Además, tú sabes que hace tiempo yo hubiera hecho algo contra ti. Aunque estaría mal empujarte al barranco. Y hablando de eso, ¿ahora sí me puedes contar el por qué estás vivo? Muy bien. Veo que estás interesado y muy insistente. Pero a todo esto, no veo a tu amigo. ¿Dónde lo has mandado? De vuelta a la tierra. Esto es entre tú y yo. ¿Y tú crees que con eso vas a hacer algo acá contra mí? Sabes que en tu mundo sí te sirve. Bueno, dijiste que no me ibas a hacer nada, así que para algo me servirá. Bueno, tendrías razón. Todavía no me siento fuerte. Y sí te va a servir. Tú sabes que acá estamos llenos de dragones, aberraciones y demás cosas del purgatorio. Pero ya que quieres saber, pues nos sentaremos a conversar. Es una historia larga. ¿Tú crees que tengo tiempo para escuchar toda tu historia? Pues lo que tú no sabes que es muy importante. Además, es por ella que estás acá. Y es por ella que estás vivo. Pero vamos, siéntate. Vamos a observar este hermoso y lindo paisaje. Prácticamente es mi casa. ¿Acaso tienes prisa? En un corto plazo. Necesito impresiones, comentarios. Vamos, dime. Está buena. Muy buena. Ah, no. La odias. No, ¿cómo crees? Para nada. Me encanta. La última vez que vi ese gesto no me fue muy bien. Vamos, estás a salvo. Dime un comentario. Los detalles. Los detalles hacen grande a una historia. Y a esto le faltan, pero muchos, muchos detalles. Y si quieres escribir el final, yo digo que le falta demasiado. Pero puse a pelear a los protagonistas con el último dragón del purgatorio. ¡Y boom! ¡Me tiene enganchado! ¡Pero es más de lo mismo! Es el último dragón del purgatorio. No es el último dragón. Recuerda que las deidades estuvieron primero. ¿Y eso a quién le importa? A mí, para empezar. Por cierto, hay uno andando suelto por ahí, dispuesto a matar. Supongo que estás aquí por eso. Esa no es su historia. Es mi historia. Bueno, Ethan, ahora te voy a contar la historia de por qué sigues vivo y por qué también estás acá.
Cuando yo tuve como recipiente a Kenny, pues Spectra me sacó, como tú bien sabes, y me mandó para acá, para el purgatorio. No sé por qué, no sé cómo, la verdad, pero tengo el recipiente original. La verdad no sé si el hombre estará vivo o no. Cuando yo llegué acá, llegué muy mal, pero llegó una celestial, Anael. La conocí en ese momento, la verdad, no sabía quién era ni qué cosa era. Lo único, sentía bondad en su corazón, una bondad que hace mucho tiempo no lo sentía. Pero tampoco podía hacer nada ni podía defenderme. Mas con ella pasamos un montón de situaciones, defendernos, protegernos, y prácticamente ella hizo que me recuperara. Pero lamentablemente, hace ya muchos días que ella desapareció. Pues ella pidió que confíe en ella. Y en vez de regresar ella, tú has regresado. Pues algún motivo y alguna razón habrá. Sé que tengo que volver a buscarla. Gracias a ti voy a volver. Te diré algo. Si tú nos ayudas a derrotar al devorador, entonces te ayudaremos a encontrarla. Por lo visto ni siquiera sabes dónde está. Pero bueno, yo cumpliré mi parte también. Pero acuérdate, si ella muere, tú también. Bueno, igual yo no tengo nada que perder. Ni yo tampoco. Supongo que es la única opción que tengo, ¿verdad? No es la única, es lo que tienes que hacer. Entonces, tenemos un trato. Tranquilo, que todavía no te voy a matar aún. Libro de Kenny, extraordinario. Libro de Dios, apesta. Jamás dije eso. Excepto antes de reconocerte. Ahí va la mentira, típico de los humanos. Así es. Vaya descubrimiento, ¿no? Y lo peor es que toman mi nombre y luego me piden perdón llorando de rodillas. No toman sus responsabilidades. ¿Y qué hay de tu responsabilidad? Asumí mi responsabilidad yéndome, dejándolos. ¿Y qué hay de Iaco? Él es una de tus grandes creaciones. Tomé mi responsabilidad con él, encerrándolo mientras pude. ¿Y quién lo dejó salir? Ethan y Scott lo hicieron. Pero han estado trabajando en arreglar eso. Sabes que amo a esos chicos. Pero seguiría mejor el mundo mientras ellos siguen peleando contra los dragones del purgatorio. Como lo escribí en el final. Pero tú no ayudaste a los convergentes. ¿No los ayudé? Lo salvé más de unas veces, cambiando las historias, si mal no recuerdo. Entonces vas a dejar que Iaco gane. Y es su turno de ganar. Entonces, ¿para qué trabajas en tu estúpido final? ¿Crees que es estúpido? No, no lo creo, solo creo que es estúpido que escribas algo que nadie va a poder leer. Me dijiste que ponga detalles en la historia. ¿Y ahora voy a escribir un final que a nadie le agrade? ¡No me refería a eso! Me refería a un verdadero final. Que le dieras un verdadero final a esta historia y no una especie de continuación o algo así. ¿Por qué no? Al público le gusta. ¡Pero a mí no! ¡Y Scott! ¡Y Anita! ¿Sabes? Ellos ya sufrieron demasiado. Merecen recuperar su vida normal. Y yo también. Yo soy parte especial de esa historia. Ya no hay nada que hacer. Y si me disculpas, voy a seguir trabajando en el final de mi historia. ¿Sabes? Fui un villano pésimo.
nunca, nunca fui un maldito cobarde como tú. ¿Qué? Ese es el Dios que conozco. Recuerdo la primera vez que te vi. Todos los dragones estaban aterrados, pero yo no. Y entonces pasó lo impensable. Me elegiste como el guardián del inframundo para proteger y cuidar la jaula de Cronos. Eras el único dragón más cercano para cumplir ese trabajo. Pero Drake, no eres especial. Ni ahora, ni antes. Me llamaron padre ausente, monstruo iracundo, pero cobarde. No me sumo a mis fracasos. No importa si fue un maldito dragón cercano a ese trabajo. Tu luz brilló sobre mí. ¡Tú me elegiste! Lo sé. Pero luego nos abandonaste. Y no solamente esos estúpidos experimentos en la Tierra. También a nosotros los dragones. Y te llamábamos. Te llamábamos. Todos te llamábamos. Todos me decepcionaron. Todos. Tal vez yo sea una decepción. Pero te equivocas con la humanidad. Ellos son tu más grande creación. Son débiles. Engañan. Roban y destruyen. Pero también dan. Crean. Cantan. Bailan. Aman. Y sobre todo, jamás se ríen. Como tú lo estás haciendo ahora. ¿Sabes cuando te dije que la música era la mayor creación del hombre? No era de todo cierto. Lo que me gusta es la pasión que le ponen al crear. Pero la música de ahora apesta. El resto está bien. ¿A quién le importa? Da igual. Después de todo, nadie podrá crear canciones estando muerto. Es hora de escuchar algo más melodioso.